Muy buenas chicos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ir con un vídeo un poquito diferente a lo que estáis acostumbrados a ver. Como sabéis, yo practico rod fishing, spinning ligero, short jigging y este tipo de modalidades. Pero hoy vamos a ir con un vídeo un poco diferente, con una modalidad que aún no me habéis visto practicar. Y no es otra que la pesca mosca. La verdad que es una modalidad que tengo muy muy poca experiencia. De hecho habré practicado dos o tres veces en mi vida, no más. Y tuve la oportunidad de poder practicarla cuando estuve en Inglaterra. No sé si os acordaréis, pero subí además un vídeo pescando percas en Inglaterra. Pues esa semana que estuve en Inglaterra tuve la oportunidad de ir a pescar a mosca, que es el vídeo que voy a subir hoy. Es un día que fui con Michael, que es un pescador local, que de hecho habla un poquito español, como veréis en el vídeo, y me dio la oportunidad de ir con él a pescar a un río que lleva muchísimos años pescando. Además me dejó sus cañas, sus señuelos y todos sus aparejos, que la verdad se lo agradezco por darme esta oportunidad. Y bueno chicos, de eso trata el vídeo de hoy, de un día que pasé en Inglaterra pescando mosca y una modalidad que la verdad que me lo pasé realmente bien. No me quiero enrollar mucho más, os dejo ya con el vídeo. Buenos días chicos, bienvenidos al canal. Hoy estoy con Michael. Vamos a pescar a fly fishing en un río y vamos a probar de sacar grayling. ¿Cómo se llamaba el pez? Grayling. Grayling, que es un tipo de pez que hay aquí en los ríos de Inglaterra, y seguramente alguna trucha podría salir también. Pero bueno, sobre todo ese pez queremos sacar y a ver si tenemos suerte. Y bueno, ahora nos vemos en el agua. Estamos de camino, estamos llegando al spot donde vamos a pescar y ya veis la cañita que tengo, súper chula. Y nada, ahora llegamos al río y a ver si tenemos suerte. Watch. Can you see the color? Sí. Puedo ver los colores. Sí. You keep that above the surface. Este encima de la superficie. Este color. Sí. Vale. Encima del agua. Encima del agua tiene que estar ese color, ¿vale? Okay. Entonces, puedes ver. Y puedo ver. Sí. You watch this. Sí. But this will tell you when you have a bite. Yeah, it will sink. It will float to the side or shoot away or do something. They stop. Even if it stops, even if it's catch the bottom, you may think it's caught the bottom. Ah. Still, you need to set the hook because it could be a fish. So keep the rod in front. Levanta la, vale. Then, take it here. Ahí está. Esa es la, así es como se hace. Vale. You don't need to cast too far. No, it just. Okay. No. What's a bite? Okay. Puede ser, ¿eh? Tocó el fondo, no era una picada. Yo tengo que conseguir que
esta zona esté fuera y a partir del fluorocarbono para abajo pues esté dentro del agua. Y fijarse mucho si se hunde para notar la picada y poder clavar. Pero bueno, vamos poco a poco. Es la primera vez que usamos esta técnica, o sea que... poquito a poco. Primer sitio sin demasiada suerte, nos vamos a ir moviendo por el río, como podéis ver, y nada, a ver si bajando un poquito el río damos con algunos peces. Ahora nos vemos. Mira qué técnica tiene. ¿Sí? ¡Oh! ¡Fishón! ¡Vamos! Muy bien, Michael. Ahí está. ¿Qué es? Es una trucha. ¡Qué bueno! What is it? Trout. O'Grady. Out. ¡Oh! ¡La ha perdido! ¡Yes! ¡Yes! Tenemos algo. Down. ¡Vamos! ¡Grayling! Mi primer grayling. ¡Yes! Primer pez del día. Bueno, primer pez del viaje. Un pequeño grayling. Mirad, os voy a enseñar la cresta que tiene. Sí. It doesn't... It's like a dragon. Sí, sí. Es hambre, hambro, hambra. Hembra. Sí. Bueno. Sí. Vamos a soltarlo. Sí. Hold, hold in the water till he's, till he's... With the... Yeah? Ahí se va. Don't, es listo. Sí, está listo. Bueno chicos, como habéis visto, el primer pez del día, un grayling. Ahora vamos a descansar un poquito, vamos a tomar un café y vamos a seguir un poquito más en un rato. Bueno, vamos a tomarnos un cafelito. Va a entrar en calor. Kingfish. Kingfish. No, kingfish. Kingfish is another type of fish, ¿no? Aquí hay un pájaro. ¿Pájaro? ¿Es called sí, kingfish? Kingfish. En español es... Mirlo. No, Martín de Pesca. Pero, how it looks? ¿Cómo es? Verde, esmeralda. Hay más peces mejores. Sí, yo creo que sí, ¿eh? ¿Tú has cogido uno aquí? ¿Cuándo hay? ¿Por qué? ¿Encuentras uno pez? ¿Hay más? Sí. Particularmente... ¿Grayling? Sí, suele haber más. Sí, sí. ¡Qué bueno! Más tarde en... primavera. Cuando están listos para... ¿Para reproducirse? Crecer. ¿Para crecer? Sí, sí. ¿Suele hacerse más grande? ¿Cuánto...? No mucho más. Sí. Un poquito más.
Sí. ¿Un kilo? ¿Puede llegar a un peso en un kilo o no? Mucho. ¿Medio kilo? Un kilo es un gran peso. Pero normalmente no. Normalmente... 700, 800... 3 cuartos. Ah, y en onzas, no. About 600, medio, half kilo, half kilo, ¿no? Medio kilo. 700, medio menos de un kilo, ok. Occasionally bigger ones. So, the biggest one I've had is maybe... Oh. 2 pounds. 2 pounds. Bueno, voy a seguir. Yes? Fish on. No. You scared me. Sí. Qué bueno. Mosca, ¿por qué? Es más grande el anzuelo. He perdido 3-4 peces ya. He tenido 3-4 picadas. Yes? Free. Fish. Bueno, vamos a probar por esta zona, a ver. Esta es una zona con, parece ser, menos agua. Para hacia abajo. Tú, pam. Y luego volvemos atrás. ¿No? Vale. Está a little bit more farther, ¿no? Ah, here. And we move. Pass this digest and then go up the river. Vale. Because the fish, you should always fish up the river, but we don't always. Because the fish are facing up the river, so you're behind them when you're fishing up the river, yeah? Mm-hmm. Understand? Yes. So you should always fish up the river. Sometimes we fish them. Grayling. Grayling are very brave fish. Yeah? They're not frightened of you. They will come close to you, yeah, when you're in the water. Yeah, they're not afraid of you. Oh, it's not like, the, for example, the trout will go. Trout are a bit more spooky. You need to give them distance. But not, you never know. This method is good for trout as well. Mm. In this river, it works. Yeah. So. It's at the end, it's like a real, yeah. Yeah, it's a good method. Because it's only a small river, you see, so you don't need to big cast. Yeah. You don't need Yeah. It's small and it's not deep, so you can get right across. Yeah. The river there. Don't spend too long. Just cast. And step. Cast and step. Yeah. Vale, ok. Vale, bajo por ahí. Ahí está.
Yeah. Oh, big fish. Tenemos a... It's my language, yours, I think. Es una trucha. Oh. ¿La coges? Vamos. ¿Hayáis dicho que no? ¿Con qué ninfa? No, con la de abajo. Ah, con la verde, con la que habías dicho. ¡Guau, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué trucha más chula! Voy a... Ah, sí. ¡Qué chula! No. Ah, sí. ¿Se han echado ahí? Ahí se va. Vamos, segundo pez. Muy bien. Perfecto. ¿Puedo ver en esta zona? Yeah, of course. Professional fisher. Yes. Really. You want me to hold like this, little? No, sorry. On the rock. Check the hook up, baby. No. Sí. Hold it a little bit and I record with the fish. Oh, yeah, there it is. Cormorant, sorry, see? Cormorant damage. What is this? Cormorant, the birds. Ah, the bird, the cormorant. Sí, oh, sí. They try to get bye bye. Y bueno chicos, ya estoy aquí de vuelta. Como habéis visto en las imágenes, un día que la verdad me lo pasé realmente bien. Gracias a Mike y sus consejos, tuve la suerte de hecho de conseguir incluso ese grayling. Como habéis visto, tiene una aleta dorsal increíble que parece un dragón. Esa fue mi primera, lo primero que pensé cuando vi ese pez. Y la verdad que fue increíble la jornada que pasamos, aunque yo personalmente no tuve muchas picadas, pero Michael sí. Por ejemplo, ahí se nota la diferencia de experiencia y Teneca que tiene uno y otro. Él la verdad que sacó dos o tres peces y más que le picaron y se soltaron. Y bueno, espero que a vosotros también os haya gustado las imágenes y este vídeo un poquito diferente al canal, y espero que os haya entretenido. Como siempre chicos, darle un fuerte like si os gusta el contenido, suscribiros al canal, compartirlo si podéis, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta otra! If you catch fish, I'm gonna push you in.